Most of the coverage of the war in El Salvador is from the government side. The goal of the professional guerrilla movements in Central America is as simple as it is sinister: to destabilize the entire region from the Panama Canal to Mexico. María Serrano, me llamo. My name is María Serrano, and I am a revolutionary. I have great conviction and a clear idea of what I want and where I am going. We are victims of Marxist-Leninist aggression. The FMLN only wants to take power through violence. I'm not going to ask that mango trees grow mangoes 8 days after planting, because I know that's not possible. But please, building schools and teaching children to read, that's possible. And why not do it if we can? The question is, why are we supporting El Salvador? No, the question was, why are we killing priests in El Salvador? President Christiani is trying to do a job for democracy, and the left-wing guerrillas must not take over El Salvador. Y vamos a luchar. We are going to fight to the last drop of blood, the mothers to their last child. That's what it takes to free our country. Pero es que le oí dos detonaciones, quizás dos tiraron. Ajá. Bueno, entonces nosotros vivimos en un país que se llama El Salvador, eso sí lo sabemos, ¿verdad? Vaya. Y tiene alrededor de 5 millones de habitantes, más o menos, para que se hagan una idea, que es un territorio chiquito y lleno de gente, ¿verdad? Yo pertenezco a un organismo de conducción global. I belong to a coordinating committee that oversees the work here in this region. We meet regularly to see what needs to be done. Y no la vayas a despachar. En este preciso momento. Right now, we're all busy planning a military offensive. Entonces estamos viendo cuántas granadas hay que fabricar. We have to see how many grenades to make. We have to explore military targets. We have to supply the troops and have supply lines. And we have to oversee the military school for new combatants. De la escuela para combatientes nuevos. Estamos construyendo una sociedad nueva en la que van a tener los pobres qué, principalmente comida, escuela y salud. Son los tres rubros primero que debe llenar un gobierno que represente los intereses de las grandes masas trabajadoras. Levanten la mano los que van a ir a la escuela después de tomarnos el poder. Yo también, porque yo voy a ir. Así que soy viejita. Todos vamos a ir a la escuela después de tomarnos el poder para aprender un montón de cosas más, ¿verdad? Pero ahorita la gran necesidad es vencer al enemigo en el campo militar, en el campo político y en el campo diplomático. Transmite Radio Farabundo Martí, emisora guerrillera
del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Heroico pueblo salvadoreño y pueblos del mundo, transmitimos en la banda de los 40 metros en los alrededores de los 7 megahercios. Escúchenos a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde de lunes a sábado, y los domingos a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde. Vamos. Un ejército bien pobre. El dinero para la comida. We're a poor army. The money for food is pulled together because we only have 60 cents a day per person. So the food, the clothes, and the shoes are bought together. Propiamente el material de guerra. Where do we get our guns? Most from the government army, capturing them, buying them from corrupt officers. The black market in general. Oficiales corruptos. El mercado negro, pues, en general. La comida y la medicina. The food and medicine we get from international support groups. No hay condiciones. There aren't the resources to cover our every need. Un presupuesto que nos cubra de la Navidad. Por ejemplo, este zapato ya se me rompió ya día. For example, these shoes. They split the other day, but I'm putting up with them because they cost $10 a pair, and I can't throw them away just because they have a hole. That's why you've got to be pretty clear about why you're involved in this. En este espacio estaremos presentándoles una reseña sobre los acontecimientos que en 1932 portaron el heroísmo y la valentía. Toda la vida tenía el pelo largo. Ya voy a morirme en la ofensiva final. Voy a morirme de pelo corto. Ella está maliciosa. Cállate. Quiere quedar bien con alguien. Las mierdas que dijo se las cortan en la hoy. Pero este le ha metido. Voy a cumplir 21 años de haberme casado. I've been married 21 years to José. We had 3 daughters. A year and a half is the longest time María and I have been apart. Usually we go 2 or 3 months without seeing each other. Leaving home and being separated after living together 24 hours a day. It's really hard to go a month or 2 months without seeing him. Right now I work in supplies. The tasks I do are to bring supplies into the camps. In a couple, anything can happen. If it's not the husband who leaves and joins up first, it's the wife. In our case, María broke away first. Ella rompió primero con eso. 7, 1, 7. Me dijo, 1, 7. 1, 7, 1. ¿Y que lo sacaron ayer? Va, un momentito. Uniforme. When I was little, I couldn't do any work. But when I got a little older, I went to my mother's side to help her out. I feel my mother's support and feel happy because I'm close to her. Not like so many others that are far away from their mothers. We've always been together. Here, there isn't any job that's not dangerous. They're all dangerous. I've always lived on the move because if we stayed in the house, they would come and kill us. We're on our way to Arcatao, my hometown. It's been months since I've been back. The soldiers aren't around right now and it's quiet in this area, so we can go back and see José's father. I don't know when we'll have the chance to see him again. This call might not last for long. Este es el río Sinfón.
el testigo mudo de tanto dolor de este pueblo. Una vez hubo una masacre más abajo, allá por los amantes. Aquí el 82, a la altura de la Junta de Gualtinga y el Chuntún, el 84. Y más arriba, por las Aradas, en el 80. Aquí han pasado cientos de cadáveres. Allí es la cañada. En el asiento, en el monte del asiento, es Arcatao. Lindo. Lo amo mucho. Es beautiful. Esta es la calle que yo más quiero. It makes me a little sad to see the town so empty. Can you imagine before the war this town used to have 10,000 people living in it? But so many were killed and others fled. Now there are only 1,000 people living here. El padre de José, y que ha estado enfermo, no, ha estado, no, aquí vivía con José, aquí llegué de novia, vestida de blanquito, y aquí parí mis hijas. La primera vez que vine aquí a la casa, no salía de la cocina. Sí, ya cuando me casé llegué aquí. Sí. Es que nos casamos ese día y me fui para la casa donde mi madre. Y en la mañanita me mandó a llamar por una gran vergüenza que me da. Y no quería comer conmigo en la mesa. Yo soy hija de una viuda. I'm the daughter of a widow with 10 children, and I'm the ninth. My mother did laundry, and she grew corn, sorghum, and beans, just to get by. I had to work as a maid since I was 9 years old. You can't imagine how hungry we were. Cuando yo iba a la escuela, cada padre de familia le compraba una mesa y un banco. When I went to school, all the parents bought desks for the kids. But how could my mother afford this when it cost 10 pesos? Entonces siempre fui hasta quince sexto grado. All the way through sixth grade, I asked permission to stand beside those who had desks. And when there were exams, I took them sitting on the floor. Cuando habían exámenes, yo hacía el examen en el suelo. Cuando yo tenía como unos 15 años, José va a decirme que me hiciera novia de él y que él me iba a poner a la escuela. Y como él sabía que, mira, este era malo. Y él sabía que la escuela era lo más sentido para mí. Mira, si te casas conmigo, yo te voy a poner a la escuela, me decía. No, mentira, le decía yo. Y era una campesina. I was a peasant, wife of a peasant farmer. I did housework. Grind corn, iron, wash, sew, go to mass. But this life allowed me to see many unjust things. De cosas injustas. Siempre los pobres olvidados. The poor, always forgotten. And all their possibilities limited. Some people with absolutely nothing. So this inequality and poverty is what made me decide to lead this life. Era militante de UTC. UTC quiere decir Unión de Trabajadores del Campo.
I was a member of the UTC, Union of Peasant Workers. The demands of the UTC were that they give us food on the plantations during the coffee and sugar harvest, and that they raise our wages. Y que nos aumentaran el salario. De allí, como irse a parar. But to just stop and say, please, give us a spoonful of beans and a tortilla. They threw the National Guard on us. Aquí, mira. Y esta era la sala de tortura, ¿no? Ahí colgaban, ¿no? Ahí colgaban a los hombres Jedi aquí. Aquí en nuestro país, los cuerpos de seguridad que ellos llaman, que está mal llamado, son de la seguridad, pero la seguridad para los ricos. Y yo vivía ahí y escuchaba las torturas. Terrible. Vámonos que Jedi aquí. El régimen cada vez iba aumentando la represión y primero... The government kept increasing the repression. First they beat us. Then they selectively captured and killed people. Some were involved in politics, but others weren't. The army went after everyone. Represivos al que hallaban, a ese le daban. Cuando era un día domingo, acuérdese, Malí, que se tomaron el pueblo. Ese fue el 2 de febrero del 79. Ese día fue la primera vez que se tomaron el pueblo. Así es, que hubo un operativo. Y que no nos pudimos salir nosotros para... Aquí nos decidimos a que nos mataran. Ah, lo que hicimos fue ponernos a cantar en la hamaca que teníamos ahí. Y abrir las puertas. Y abrir las puertas y a cantar. Para despistar de que nosotros estábamos tensionados. In the invasions, the military operations, the civilian population was always a target. They pursued us to the death, and those they caught, they killed. It was an indiscriminate massacre. Una masacre indiscriminada. There are grenades, bombs, mortars. It's terrible. And you run and jump over the body that's there, even though it may be someone you know. But you jump over them, or others fall on top of you. No fuimos. We left, all of us. Minita was only 3 years old. We carried her on our backs. Ya no vive más en casa. I never lived in a house again. I've been living in the hills with my family for 11 years. The hardest thing was just learning to survive. No food, no shelter, nothing. Sometimes just eating roots and berries. We were always on the run. Many people fled El Salvador, but some of us stayed. This is our country, our home, even in the middle of the war. Organized so we would have schools, healthcare, and farming. But every time we got a little something together, the army came in and destroyed everything.
The guerrillas, the FMLN, were living in the hills too. We helped and protected each other. When they say you're converted to the side of the guerrillas, it's not true that you're forced to sign up. No, it was the daily necessities of our lives that made us work together to survive. Finally, I thought, well, if this is war, let's really fight back. So in 1987, I joined the FMLN. Yo me baño primero, José. Ah, yo estoy más cerca. Pues si yo a meterme voy ya. Ay. Yo a meterme voy. José, irte. No, está bueno, que lado yo lo tengo. ¡No, hombre! Voy a meterme yo, negro. Voy a bañarme yo. Ay, ha matado. La gente no tiene idea de lo que vale cada cosa mientras no tiene necesidad de ello. People have no idea of the value of things until they really need them. Es una cosa to just bathe. It's such a basic thing. But the day you haven't bathed for a whole month because there's no water and the enemy's on your tail, then you appreciate what it is to have a bath. That's to give you an idea of the small things. But the greatest cost of this war has been to lose my loved ones. Of my family, I've lost brothers, nieces and nephews, even my own daughter. Y hasta este momento, mi hija, pues. ¿Y José oyó la detonación? No, sí, oí la detonación cuando la estaban nunca matando. Pensé que mi hija era la que estaba cayendo en ese momento. Oía bim, 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 bim. A esa dirección dije, a ver, que en la tarde ya llegó un cipote, ¿sabe cuál, marito? Aquel cipote de los hilos. Me dijo, fíjese que la Ceci cayó, una hija de la María y José ha caído. ¿Cuál? ¿Vos? ¿Quién te ha dicho eso? Le dije. Nunca he sentido tanto odio contra el enemigo como a partir de entonces. No tanto porque la mataron, porque pues si somos, nos hacemos la guerra a muerte, ellos con nosotros y nosotros todos. Pero después de muerta, la desnudaron y la destazaron. Le metieron un corvo y la rompieron hasta arriba. No fue una cosa horrible. Ya hasta rabia la que siento. Se me revive la cólera. Quizás fuera más satisfactorio para mí. Perhaps it would have been better if I had died instead. But it's not in your control, nor is it something you really want. So you have to prepare yourself to confront things like this. These are things that no one can describe. They're so painful. They're just indescribable. Nuestro a favor del movimiento revolucionario popular. El FMLN ha entrado a un proceso de ofensiva continuo, pues. Y en este momento es cuando el FMLN más está creciendo. Así es. Para ellos ya empieza como a destantear la balanza. A destantear la balanza. Los grandes operativos militares que ha lanzado el enemigo se han ido en vano en la práctica. Avance, digamos. I've been in meetings every day since I came back from Arcatao. Things are really heating up now with our offensive. If someone would have told me 10 years ago that one day I would be sitting and planning military strategy, or even carrying a gun, I would never have believed it.
But just to survive, I've learned to do so many things I never imagined I could do. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya me entré un terreno. Ah, sí, sí. Mire, hijo, espérese tantito hoy. Que venga, mire. Por ahí se sienta un ratito. Ya comió. Ah, porque le den la historia. Mire, si uno adopta la lucha armada. Look. If you adopt the armed struggle, it's because you have no other choice. It's not because it's the most wonderful thing in the world. Porque como el amor a la vida, eso es instintivo. It's that love of life is instinctive. Even animals have it. So when you see the possibility of saving your life, you save it. And if that means picking up a gun, you pick it up. Y si esa posibilidad es empuñar un arma, la empuña. Que le vaya bien hoy. Tomemos. Brindemos. Es de la Navidad. Está mal de la Navidad. Leche de Navidad. Mañana a las 12 van a dar el tamal. A las 2 de la mañana van a estar dando el pan. Así es. ¿De nuevo? ¿Ya acabaron? Sí, anual. ¿No tienen limón? El bombardeo. El bombardeo de avión. No. Mortero. ¿Usted? No. ¿Vegeta? Ajá. ¿Cómo amarillo? ¿Cuándo no hay falta? ¿Tres? ¿Tres? Que no se descarta que puedan tirar unos para... ¿Casi? Mire, se pasa, ve. Vea que de la fiesta estaba mortereando. Yo oía las detonaciones de las adidas. Viejita, tenga. Viejita. Viejita, le dije. Qué desgracia que por este enemigo no pudimos arreglarnos una navidadcita guerrillera, ¿verdad? Con un par de tamales y quién. Otro día la celebramos. Abran la boca porque si cae un mortero cerca, no se alejó de los oídos. Los miedos también en estos grandes árboles que si se detona arriba el hijo de puta, las esquinas las agarran para abajo. There were 14 mortars in all. One fell very close to us, which means it was a directed attack, and the army knows where we are. We'll have to walk for hours before we find a place to set up a new camp. Imagínense en esta pelazón que lo agarre a uno un helicóptero. Se lo acaba y paró desde aquí. Y caminemos para la ella porque no me gusta. Look, I'll tell you the truth. You never get used to this war. One day you're planning an attack and the next day the army has you on the run again. But we're not going to keep running forever. One day, I'm going to change these old boots for the shoes of a lady. Yo buscaron de aplastarme tantito, porque no aguanto. ¿Qué será aplastarme? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será?
y mucha atención, hermanos que nos escuchan. En este programa especial estaremos presentándoles nuestro espacio Enero Heroico, cuna de victorias en El Salvador. En este espacio estaremos presentándoles una reseña sobre los acontecimientos. We've gotten word that the army has moved on. Thank God, it means I can get back to work. We're going to the little town of San José Las Flores. There's going to be a rally in the plaza. And maybe I'll say a few words. My José's camp isn't far away. I hope I'll see him. I always enjoy coming into these towns. I have so many friends here, and we've been through a lot together. Like Arcatao, San José Las Flores was abandoned for years after the army invaded. But people were tired of living on the run, and the people in the refugee camps were miserable. So everyone got together, and even though the government tried to stop them, they all came back to resettle in their towns. Me acuerdo que la María me dijo un día. I remember that María told me one day, underneath a tree, she said, we are going to repopulate San José de las Flores. That's where we'll go to live. In Arcatao, San Isidro, Nueva Trinidad, she mentioned many places. And the people said, who knows when this will happen? But now we see that what she said, we are now living. Mire que mucha gente, pues sí lo estamos viviendo. It fills me with joy to know that these communities, so poor and suffering, now have great harvests, and they don't have to pay rent for the land. It makes me so happy to see how humble peasants, who never used to raise their heads except to see the next row they're going to plow, now sit and discuss who's going to teach class next year, and that they have to build a clinic. It's a wonderful thing. And this is happening in territory protected by the FMLN. We had always thought about being able to return to our El Salvador. I'm really happy here because it's our country. Here, at least, if you're hungry, you can grow something. The army killed two of my daughters and my husband, and many nieces and nephews. From what I recall, it's been 27 in all from my family. The women who were killed were hung, and a niece who was pregnant, they cut out the baby. This was an awful death. And after they killed my daughter, they cut her head off. Now that you've returned, are you afraid? No, thanks to God, I don't feel afraid. You know that you always remember your family. Esta tarde se ha hecho presente con nosotros y visitándolos a ustedes con mucho cariño la compañera María, para quien un aplauso. Nosotros tenemos que llevar el mensaje de la necesidad de que se organicen. Y que también como conjunto son capaces de alcanzar logros que no los alcanza cada individuo. Me gustan todas las tareas que encaminan. I like all the work that leads to the freedom of our people, or any people. De cualquier pueblo.
Pero específicamente me gusta el trabajo. But I especially like the work with the civilian population because it's the most essential. Aspecto político. Nuestra obligación es orientar. Our obligation is to orient the civilian population to what's happening now with our work, so that they know what to do. Because people who aren't organized run scared in all directions. Es necesario que todos los niños, los viejitos, las viejitas, los jóvenes, los bonitos, los menos bonitos y los bellos como yo, nos pongamos en la búsqueda de todos los materiales caseros para darle combate al enemigo. Con garrotes, con pistolas, con botellas, con cuchillos, con piedras, con todo lo que podamos. Con los dientes, los que tengamos, bueno, los dientes y oportunidad. ¿Estamos? ¡Sí! ¿Listos por tope? ¡Sí! Ustedes nunca no han oído decir que yo más antes tuve un marido. No, no se han dado cuenta. No, yo pregunto por si lo han visto como esta realidad es cambiante. Tal vez ya se casó aquí en la puerta. Hasta si lo ha perdido hasta, mira que ya camisa verde. ¿Y a dónde estaré ese indio? Pues? Ah, que no lo miro. Abajo el carajo. Yo por eso pregunté si conocían un hombre que fue el marido mío, porque nadie sabe, usted se casa y yo vengo bufando aquí. Pues sí, esta realidad tan cambiante, ¿verdad? Me han regalado esta camisa, mis. Me voy a ver linda. Mira esta camisa, seguramente. Voy a comprar un dulce para llevármelo. Sí, no. Eso de voy a comprar un dulce para llevármelo, me suena como quien dice, mamá, cómprame unos dulces para llevármelo. ¿Verdad? No, mamá. No hay que eso suene. Algo, okay. Pero yo... ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Yo me incorporé de 13 años. I began health work when I was 13 years old. My mother sent me off to do it. I'd been happy to be with her and to work with her in the communities, but there was a need to develop the healthcare area, so I joined there. And it hasn't been so bad because I've learned a little bit. Yo sentí el compromiso moral de incorporar, porque igual se incorporan todos los demás. Entonces, cuando ya tuvo 14 años, ya la incorporaron. Y cuando la niña tenga 14 años, también va a volar como pajarito. Hoy como todavía no está chiquita. Pero ya va a cumplir. Mira, paloma, vinilo, paloma. No es burra. No, no es burra, es obediente conmigo. Estoy muriendo, hija. Por favor, me soba un pie. Mire, hija, mire, esto de aquí es lo que me duele, como usted no tiene idea. Mire, hija, por favor, perdón, tantito, mire.
Sí. Quiero quitarme el otro zapato. A la de arriba. Sí, esa le toca a usted con la morena. Y yo no voy a dormir aquí. Ay, me duele. Ay, me duele inmensamente. Hágame fuerte, porque acuerde que mañana tengo que caminar. Porque no va a estar aquí. Y mañana aquí voy a estar. Ay, me está matando. ¿Por qué van? Mire, topamos, ¿verdad? Casi, pues. No. Es que así duermo más galán. Y teníamos varios, como 3 años de no estar juntos, así los 4. Casi nunca estamos juntos. Ay, yo sí quiero. Ay. No. Pues hay que tener los zapatos finitos y se acuesta. Sí. Pues, y nomás nos tomamos el poder y a la escuela, hija, oye. Sí, quedamos, sí. No, pues sí, que se llama. A la escuela, hija. Pues, sí. A guardar el fusil y agarrar los cuadernos. En Calatenango, otra exitosa maniobra. Ellos tienen aquí en Guarajila una agrupación Utalito de la Tlacat, ¿verdad? Que son 2 compañías. Y 2 compañías del destacamento número 1 que están tiradas sobre la cara ahí, que va de Guarjila a Chalatenango. La misión es atacar esa posta, atacar la sierpe y montar la contención en la calle, esta de aquí, para cubrir todo la calle. La idea es mantener asediado esto toda la noche para poder mantener el control de este tramo, que sería la parte que habría que abrir barricadas ahí. El objetivo principal es foguear milicias y masas y sabotaje. Lo otro es secundario. Los materiales sí ya los tenemos. Tenemos ramplas, tenemos granadas de fusil necesarias, ahí suficientes. Ramplas probadas que hasta los sacaron justo a nosotros. Hay una comparación entre la revolución y el momento. There's a comparison between the revolution, the insurrectional moment, and giving birth to a baby. And because I have given birth, I feel I can make this comparison. Existe esa comparación. Resulta que este es un momento de muchas emociones. This is a very emotional time for us, because there is a great expectation to see the results of this moment, and a tension because we're just about to enter it. Tensionamiento porque estamos entrando a él. Exactamente como cuando uno va just like when you're going to have a baby. Your stomach starts to hurt, but there's this incredible need to see what is going to come out, to see what its little face is going to look like. Vete preparando para la insurrección, que el pueblo está cansando su liberación. Vete preparando para la insurrección, que el pueblo está cansando su liberación. We've been fighting this war for 10 years. Now our slogan is Vámonos al tope, take it to the top. The government and army accuse us of being communists, terrorists, and subversives. But this isn't a war of East versus West. Look at the people who are fighting. Young boys, young girls, old women like me. This war is a problem of people who don't have enough to eat. It's a problem of not having a roof over your head and not having justice. That's what this offensive is all about. Óigame, pendiente todo, oíme lance. Espera. Espera. Mina, estamos pendientes porque necesitamos urgente esa respuesta. Una de Bafaria, duro otro de apoyo. ¿Lo agarras? ¿Vos estás tranquilo ahí? No, un poquito lobo. Mandarina. Le balearon una parte en el buscar. Mandarina uva. Óigame. Mandarina.
dice, y búsquele la espalda a ese volado, pero corra, oiga. ¿Lo entiende? Mandarina. Ay. No te abatas, que de eso no te vas a morir. Y la tenés buena, un poquito fracturada. ¿Y de quién es esta cipote? El primer hermano Manuel. Sí, es verdad. Sobrines de Manuel, ¿verdad? Sobrines de Manuel. No te abatas, ya vas a estar buena. Qué maldito. It's been a long, hard day fighting this enemy. Our attacks were successful and the army is pulling out its troops. I don't know how much more it will take to end this war, but with this offensive, no matter what, we'll come out stronger. The running, the fighting, the dying haven't hardened me. All this has only made me more determined. Lo escribí a las 5 de la tarde. El cielo está nublado. Después de leer el correo, ofensiva final, pienso. Por ti aprendí a conspirar. Este año se han quebrado en mi cuerpo todas las tormentas del invierno. Pero es el huracán Joana el que por poco me tumba. Si no fuera por el fuego reivindicador de la revolución, quizás me habría derrumbado. Ojalá y cese el invierno y con él las tempestades. Sin embargo, lo extraño, me gusta, lo necesito. Este invierno me tiene domesticada, pues soy feliz sabiendo que llegará después de 6 meses de época seca, aún a pesar de que con la primavera me marche. Y esta tarde volví a llorar y por la misma causa. Cuídate. Se cuida, oye. Sí. Usted tenga plena seguridad que yo me cuido. Y si un día yo me muero, José, llóreme por lo que nos amamos, pero me morí en lo que a mí me gustaba. José, vea. A mí, que he aceptado esta tarea, digámoslo. The reason I decided to be a part of this film was to explain our reality to the North American people and other people who may not understand it. Y algo otro pueblo que no lo entiendan. En esta revolución, como a ustedes les consta, in this revolution, as you can see, we all participate. So I feel a little embarrassed because I'm playing a role that is not mine, but belongs to everybody. I feel that I, with others, have inherited this great task, but I am not the owner of it. We all are, because we all work together, everyone, every minute of our life. Cada minuto de nuestra vida.
Thank you.